Ok, ya, ya estamos de vuelta, de regreso. Entonces estoy grabando. I'm recording now. Yeah, the first session. And the first session, this is the privilege of the organizers. The first session is by Tony, myself, and Lidoly Chávez Guerra. Session one, primera sesión, Granma, Culture, Heritage, History and Tourism. Granma, cultura, patrimonio, historia y turismo. Entonces, le doy la palabra a Tony para empezar. Tony, la ponencia de Tony es en inglés, History and Identity at the Grassroots in Cuba, but what identity and what history? Creo que lo va a hacer en español. En español es verdad. Bueno, muchas gracias, Par, y gracias a todos por asistir. A mí me toca inaugurar el evento Histro y también tengo una responsabilidad importante, es crear la pauta de todos para disciplina en cuanto a los 15 minutos. Ahora bien, bueno, gracias. Esta ponencia continúa el tema de este foro que presenté en este foro hace 5 años con mis conclusiones provisionales en aquel momento sobre el proyecto colaborativo que tengo con Par a partir de 2014 en la provincia de Granma. Se trataba y se trata todavía de la relación entre lo local y lo nacional en el mundo de la cultura y la historia. Y este proyecto tiene un enfoque en 3 lugares: Bayamo, Manzanillo y un municipio pequeño, bueno, vasto geográficamente, pero pequeño en otros sentidos y muy rural, muy serrano, que es Bartolomé Mazó. Bueno, mi intención original con el proyecto fue simplemente ver y entender la relación entre la historiografía local en Granma con la narrativa nacional. Pero hace 5 años ya tenía otro enfoque, otro interés, porque crecía mi interés por lo que podemos llamar la sociología de la historia, porque menos me interesaba la historiografía, historia escrita, y más la forma de internalizar la historia entre los residentes de varios lugares, cómo lo consumían, cómo se consume la historia en Granma. Y eso es porque, aunque Bayamo y Manzanillo sí tienen editoriales, sí tienen historiadores, en Bartolomé Mazó no lo hay. No hay editorial, no hay, hay pocas formas de imprimir, por ejemplo, una escasez grande de recursos, como la mayoría de los municipios en Cuba, claro. Pero a pesar de esto, era claro en nuestra investigación de que los residentes del municipio sí tenían una conciencia fuerte de su propia historia local. Y yo suponía que se trataba de los muchos medios de impartir la historia alrededor, rodeados todos los residentes por ejemplo, nombres de calles, nombres de plazas, estatuas, monumentos, testimonios también de viejos y celebraciones, etcétera. Todos estos medios son típicos en cualquier lugar. Y por eso, hace 5 años yo planteé la pregunta, ¿es necesario que la historia se escriba para tener impacto? Y eso fue también, coincidió con mi interés en aquel momento y después, por las ideas de Gramsci y de Mariátegui también, con su énfasis en la importancia de la ideología, la importancia de la conciencia, que para entendían que la ideología no es parte de la superestructura, sino parte de la estructura. Es una estructura más. Y ya tenía yo tenía un argumento hace muchos años sobre la importancia de la ideología, pero ampliamente definida. Y me interesaba también en varias investigaciones cómo se internaliza
la ideología, cómo se internaliza al nivel de sujeto la identidad, por ejemplo, para expresar, para reflejar la pertenencia a todo. Y eso me parece realmente importante, la dimensión de la imaginación. Es decir, la ideología se trata tanto de imaginario como de ideario. Y cualquier ideología e identidad necesita una dimensión de imaginación. Y la historia incluso. Entonces, para mí, la historia tiene que ser entendida más que sabida, más que conocida. Me refiero más a la forma de entender, más que la forma de conocer la historia. Bueno, otro aspecto de la investigación que hicimos, que realizamos, fue una charla interesante con historiadores en uno de los lugares, en Manzanillo, durante el cual se discutía mucho el papel del historiador, para quién y por qué escriben ellos y estudian ellos la historia. Y eso produjo algo que les gustaba mucho, que fue la idea, la metáfora de crear un ladrillo más en la muralla de la narrativa nacional. Y eso fue interesante porque insistieron en que no era un ladrillo mejor que los demás, pero algo que era diferente, reflejando su identidad local. Y eso reflejaba lo que habíamos identificado también en nuestras investigaciones, de que en cada lugar, en cada uno de los tres lugares, había una identificación clara con algún episodio, algún evento, algún personaje de la narrativa, para identificarse a ellos, a sí mismos. Para mí, estaban efectivamente identificando y mitificando un momento o un episodio clave para ellos. Y cuando digo mito, quiero decir en forma antropológica, es decir, un conjunto de valores, conjunto de narrativas pequeñas, etcétera, alrededor de varios valores. Pero lo que más me interesa es en inglés, customization, la capacidad de, en otra, utilizando la frase de Stuart Hall, de descodificar el mensaje fundamental de eso, de la narrativa más grande. Y ya había comprobado más o menos hace 30 años en investigaciones en La Habana sobre las imágenes de Martí y de Che Guevara, viendo la capacidad de crear, descodificar la narrativa grande. Y otra verdad también de la historiografía, es que la historiografía no es objetiva, no puede ser. Cada uno de nosotros traemos nuestra formación, nuestra cultura, nuestros prejuicios, entonces la historia objetiva no existe, no puede existir. Tampoco los archivos son realmente fidedignos porque solo se refieren siempre a los archivos que conocemos, que son disponibles. Y también otro aspecto de la historia es que muchas veces la historia tiene el papel de celebrar, y la celebración implica polémica, y la polémica crea contrapolémica también. Entonces hay límites de la historia escrita. Pero en cuanto a la identidad realmente para mí es fundamental para entender la historia, y la historia es también fundamental para crear la identidad. Y planteamos muchas preguntas en nuestras investigaciones sobre las identidades de cada uno de los entrevistados. ¿Eran cubanos, orientales, masovenses? Ok. Lo que surgió fue una falta de identificación con la provincia, con Granma.
Y había solamente dos momentos cuando era posible vislumbrar un sentido de provincia, de identidad provincial. Eso fue cuando Granma ganó la Serie Nacional de Béisbol. Y el otro evento fue cuando se reunieron todos los granmenses allá con nosotros en La Habana, totalmente marginados por la falta de asistencia de habaneros. Es decir, entendieron ellos que compartían la marginación. Eso fue interesante. Y bueno, para mí no es sorprendente que no haya identidad provincial, porque se trata de la imaginación. Sí, Benedict Anderson tuvo razón cuando habló de la conciencia nacional como comunidad imaginada. Y yo creo que tiene mucha razón en esto. Entonces, esto es más fácil para nación que para provincia, porque las provincias cambian. Las provincias se cambian de identidad, cambian de nombre, de tamaño, etc. Bueno, entonces, realmente, más allá de entender qué es la historia. Ok. 5 minutos. Ah, bueno, perdón. Perdón, perdón. Además de eso, yo creo que hay varias formas posibles de historia. La historia académica, pero según ciertas normas establecidas, historias establecidas, consensual o institucionalmente. Pero yo propongo que realmente hay otra historia muy interesante, que es la historia que se internaliza. La historia a través de los mitos alrededor de episodios clave, de personajes clave. Y yo realmente utilizo como evidencia de esto mi propia experiencia, y yo estoy seguro de que la experiencia de todos nosotros, es que yo sigo recordando las imágenes visuales que fue parte de mi estudio no. Cuando me impartieron la historia en la escuela primaria. La escuela primaria realmente depende de las imágenes, porque no había fotos de los romanos, no había fotos de esa gente, pero había imágenes y las imágenes me quedan. Y estoy seguro que esto sigue siendo importante porque implica que realmente la imaginación es importante. Que todos necesitamos imaginación y es más difícil imaginar una provincia que imaginar la nación por varios motivos y también que imaginar su propia localidad. Mucho más fuerte la identidad, el sentimiento de pertenecer al municipio y por eso se puede imaginar. Es interesante, entonces mi conclusión provisional actualmente es que cuando los historiadores de Manzanillo hablaban de un ladrillo más en la muralla, tenían razón para ellos. Pero realmente la forma de internalizar y de crear mitos al nivel local realmente constituye una piedra angular de la imaginación de la nación. Y entonces este es normal, es mucho más lógico, mucho más orgánico que, por ejemplo, el nivel de provincia. Nada más que eso. Y entonces quedo ya, se termino aquí. Muchas gracias. Gracias, Tony. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir, como les dije, vamos a seguir con todas las ponencias. Ahí va el aplauso. Y luego me toca a mí ahora y luego vamos a terminar este panel con la ponencia del Lidoli. Entonces, regresando a la pantalla, voy a compartir mi PowerPoint y estoy, como ustedes saben, este panel es sobre Granma y estoy continuando un poco la ponencia de Tony, pero desde otro punto de vista. Entonces, primero voy a compartir la pantalla para explicarles un poco de qué va. Así. Entonces, necesito a alguien que me confirme que se vea bien. Is he somebody? Can you tell me if you can see that?
We can see. Fantastic. Just let me know if it doesn't move on after the title slide, okay? Lo voy a hacer en español. Entonces, es parte del mismo proyecto de investigación, pero es más bien sobre el impacto de la investigación. Porque Tony habló de una reunión en La Habana. En esa reunión, que se va a publicar pronto en un libro con un colectivo de autores granmenses, hablamos de muchos temas relacionados con la identidad provincial, municipal, local, nacional y la historia y la cultura. Y también hablamos de cómo podríamos no solo hablar y debatir, sino también empezar a cambiar la realidad un poquito, o por lo menos, si hacía falta, preservar las cosas que hacía falta que se preservaran. Y de ahí nació un proyecto de impacto de la investigación, y voy a hablar más bien sobre ese proyecto. Entonces, el título es Con todos y para el bien de todos, el potencial desaprovechado, sin aprovecharse todavía, del turismo de patrimonio cultural inmaterial en la Cuba contemporánea, pero realmente basado en Granma. Yo, junto con una compañera, una colega un experimento turístico que hemos creado, La Ruta de la Revolución, somos las dos coautoras de esta ponencia. Bueno, como les dije, y dijo Tony también, un proyecto que empezó en Granma en 2014 y sigue vigente gracias al dinamismo, creo, de la temática, del tema, de lo que vamos aprendiendo. Se ha transformado de un proyecto de investigación hacia un proyecto de impacto a la investigación en mi caso, pero este año quiero terminar el proyecto realmente de investigación, que va a ser un libro sobre Granma Rebelde, sobre identidad, en mi caso no historiografía, sino cultura literaria en la provincia de Granma, en los tres municipios que mencionó Tony, en Bayamo, Manzanillo y Bartolomé Mazó. He aprendido mucho a lo largo de los 10 años pasados sobre nuevos métodos de aprendizaje, métodos de acción y de producción del saber. He aprendido más que otra cosa que la experiencia es una manera muy, muy importante de entender y conocer y saber. Y he aprendido mucho sobre la observación y la importancia también del diálogo y de la co-construcción del conocimiento. Y voy a hablar un poco de eso en adelante. Estoy, con este libro que voy a escribir este año, estoy intentando trazar mi propia epistemologías que descolonizan cómo entendemos la cultura y sobre todo la cultura literaria. Y para mí está más claro que nunca que el entendimiento que tenemos hasta ahora, tradicional, convencional, es bastante colonizado. Y entonces, quiero realmente abrir esa cuestión de lo que puede ser la identidad en todas sus dimensiones. Y como Tony mencionó, Stuart Hall, también trabajo mucho con Stuart Hall, sobre todo su entendimiento de la cultura y la identidad como dos conceptos y dos fenómenos muy relacionados, muy dinámicos. El uno depende del otro y siempre está en movimiento. Y claro que hay que enfatizar que estoy hablando del patrimonio intangible en Cuba después de la Revolución y que ha sido una política de la Revolución preservar, crear, lo que sea, ese patrimonio para el pueblo cubano, más que para un turismo internacional. Pero claro que sabemos que a partir de los años 90 empezó un turismo internacional que ha tenido un impacto fuerte. Bueno, lo que estoy intentando hacer en términos generales es trazar un ecosistema para ver cómo se vive la literatura en esos tres municipios. Empecé con un modelo que realmente estaba basado en jerarquías. Mazó y después subiendo hasta Manzanillo y después subiendo hasta Bayamo como la capital de la provincia. Es decir, de lo más pequeño y lo más rural hasta lo más grande y lo más urbano. Pero he aprendido en estos años que no son jerarquías, es demasiado sencillo, mientras que son ecosistemas interculturales. Usando García Canclini,
interculturales, es decir, que la diferencia entre ellos se basa en relaciones de negociación, de conflicto y de préstamo. En este libro, en este estudio, quiero descolonizar lo que es la literatura por visibilizar esos espacios locales, pequeños, híbridos y siempre en movimiento. Y ahora más bien quiero hablar del proyecto de impacto. No estoy mirando cómo aporta el modelo que hemos desarrollado el turismo en Cuba, al turismo en general, sino quiero mirar en esta ponencia cómo el turismo puede transformar mediante no solo la interculturalidad, sino también la intersubjetividad. Entonces, el tour, la ruta se llama la Cuba Profunda, la ruta de la revolución. Pueden ver ahí algunos logos que están relacionados con la ruta, que empieza en Santiago de Cuba, pasa por Granma y termina normalmente en Holguín, en dependencia de los vuelos. Unas lecciones iniciales desde la Cuba Profunda. Se habla mucho, se oye hablar mucho en Cuba de lo que se dice que es la idiosincrasia cubana. Yo realmente no entiendo y siempre que alguien lo menciona, les hago la pregunta, ¿en qué consiste esa idiosincrasia? Es un concepto muy general. Para mí sería mejor llamarlo patrimonio intangible. Esos son valores, culturas, incluidas las posteriores al 59 y que son productos de la revolución, y todo eso como un bien para el turismo nacional o para la vida nacional, sino también para el turismo internacional. Entonces, una de las metas de nuestra tour es aumentar el turismo, claro, pero al mismo tiempo hacer cosas más profundas, como podría ser descentralizar el turismo. Ups, hay alguien en el chat, es que yo no veo el chat. ¿Todo bien, no? Es que el slide no pasa, no está Ah, pasando el slideshow, disculpa. bueno, no, gracias por avisar. ¿Qué es lo Creo que...? que tienes que ponerlo en Está en la pantalla slideshow. grande. Eso Está lo en... vemos. Ok, es que no vemos el pasaje de los slides. No, no se mueve. No. ¿Dónde están entonces ustedes? Estamos en algo que se llama lecciones iniciales desde la Cuba Profunda. Ajá. Ok, estoy ahí todavía, Raquel. Ah, ok, ya está cierto. Entonces, ya se Ok, movió. espero que se mueva. Perdió. Si no se mueve, dímelo, por Perdón, favor. perdón. Sí, ¿Bien? disculpa, disculpa. No, 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 no te preocupes. Entonces, una meta es aumentar el turismo, pero también queremos descentralizarlo, intentar representar las varias identidades cubanas, no, no todas, claro, pero más de lo típico. Sobre todo, priorizar espacios y conocimiento local. Queremos crear oportunidades económicas locales, pero que sean sostenibles, que no siempre sean las que dependen de la llegada de un grupo de turistas. Y sobre todo, queremos intentar no distorsionar las culturas existentes de una manera negativa. Ya ha habido, como ustedes sabrán, muchos debates sobre el efecto del turismo internacional desde los años 90. Y en este proyecto de impacto quiero entender el turismo como una actividad relacional, en lugar de mantener la separación casi siempre existente entre los nacionales y los extranjeros. Puedo pasarles el itinerario si quieren, pero realmente no es importante para entender el contenido de esta presentación. Bueno, una imagen en Santiago, cerca del Moncada, ese es nuestro transporte para la ruta. Y No quiero. se mueve de nuevo. No, y no se mueve. Ay, Dios, ¿qué pasa aquí? A ver. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, voy a dejarlo así, a ver si es más fácil. Ok, y luego van a ver mis WhatsApps también. Bien, ok, bien. Los métodos para mí son muy importantes en la creación de esta ruta. Estamos intentando no distinguir entre o distinguir lo menos posible entre visitantes y locales. Pueden ver aquí una imagen de San Pablo de Illao en la sierra, un café que se llama Dial Café y un evento nuestro como parte de la ruta que realmente no es para nosotros, es para la comunidad.
Entonces estamos intentando en nuestra ruta no crear actividades solo para el turismo internacional o nacional, sino incorporarnos a la programación ya existente y de esa manera fomentar con nuestro interés y nuestra emoción la creación de espacios y eventos para la comunidad. Es una manera de sostener la vida cultural. Otros métodos, compartir, co-construir, colaborar, el que más me gusta, corazonar. Corazonar es un concepto y una filosofía andina. Corazonar es crear acciones de razonamiento colectivo con el corazón y co-evaluar. Para mí lo más importante, y realmente es algo muy nuevo para mí, es que estoy aprendiendo no de las prácticas de los demás, del pueblo cubano, de una comunidad en Cuba, lo que sea, pero estoy aprendiendo de mis propias prácticas. ¿Cómo vemos entonces en esta ruta la cultura, la identidad y cómo se ve reflejada en el turismo? Bueno, yo veo la identidad aquí como un estado intersubjetivo. Como digo, siguiendo Stuart Hall, en constante movimiento y constituida por relaciones de poder. Es un momento y un punto de bastante tensión en nuestro diseño del tour. Hay siempre momentos que nos revelan las relaciones de poder, o desde allá para nosotros o desde nosotros para allá. Estoy consciente de que cuando hablamos de identidad, estamos creando una identidad para alguien, algo también que dice Stuart Hall, la posicionalidad, no solo la posicionalidad, sino que también somos alguien para alguien o para alguienes. También veo que las culturas de turismo, del turismo son prácticas interculturales y en ese sentido el turismo nacional y el turismo internacional no son mundos separados, sino son mundos entretejidos, entangled, mutuamente enriquecedores o conflictivos, resistentes en su relacionalidad. Y puede ser una fuente de resistencia. Voy a terminar rápido con las ideas de mi coautora, Yanitza de la Torre, que es también coorganizadora del tour, y hemos hecho muchas entrevistas a Yanitza, que nos explica mejor que yo la importancia de esta ruta en lo que es el patrimonio intangible. Dice Gianni, a la transmisión generacional de prácticas, bailes, maneras de hacer, rituales y saberes culturales que identifican y reflejan la historia, los valores y las creencias de una comunidad, la llamamos patrimonio intangible. Debido a la importancia de este en la conformación de la identidad y en el sentido de pertenencia, que es muy importante, es un tema que ha tomado cierta importancia en la sociedad actual, pero precisa. Es en este contexto donde cobra especial importancia la ruta de la revolución. La misma está diseñada para conocer parte de la historia cubana y vivir experiencias de la Cuba profunda, no la más visible. Y es una experiencia única que ha permitido no solo el disfrute por parte de los visitantes, sino también la toma de conciencia de los pobladores de la riqueza cultural que poseen. Y ese es realmente el punto que quiero enfatizar. Ha sido realmente una experiencia muy relacional. Nuestras reacciones, los extranjeros, han impactado mucho en la autoestima y el sentimiento de identidad de la población nacional. Dice Yanni, esta ruta no es una exposición para extranjeros. De este modo se fomenta el intercambio cultural, etcétera, etcétera. Y sigue. Los extranjeros a través de la ruta conocen detalles sobre la historia de Cuba. Esto genera un mayor respeto, etcétera. Este es, por ejemplo, es especialista de un ron manzanillero que no se exporta fuera de Cuba. Pero, más importante, para los locales, la ruta fortalece su cultura general, el intercambio idiomático, incluso vínculos afectivos. Volviendo un poco a lo que decía Tony sobre el imaginario, el afecto, que terminan en la consolidación de amistades.
El verdadero valor de esta radica en su impacto en los pobladores. Entonces, realmente estamos hablando de transformaciones. Y dice lo mismo Yanni aquí, sienten más orgullo de sus mismas tradiciones cuando tienen la oportunidad de ver a un extranjero disfrutando de lo que como cubano nos identifica. Y eso los convierta en transmisores, defensores de la cultura local. Y de eso estamos hablando, transformaciones actuales y futuras a través de la ruta. Ya desde que empezó hace 5 años, ha creado la ruta nuevos eventos y nuevos espacios. Por ejemplo, ahora existe un Día de la Oralidad en Bartolomé Masó. Tenemos un festival internacional, la Chivichana. Lidori va a hablar de la Chivichana en un momento. Hay colaboraciones intermunicipales entre los 3 municipios y, como algunos de ustedes saben, hay nuevas becas de investigación y de colaboración. Entonces, realmente representa una toma de conciencia sobre un turismo sostenible, ético y compartible. Y luego, dentro de poco tiempo, en diciembre, vamos a crear un proyecto que lo convierta en un proyecto de desarrollo local. Es decir, que los cubanos mismos, los locales, van a ser el centro y el motor de su propia realidad. Bueno, ya terminé, me pasé de tiempo por problemas técnicos, pero ahí estamos. Muchas gracias. Y voy a dejar de compartir. Bueno, muchas gracias, Par. Y ahora, bueno, y gracias también por los aplausos, bien merecidos. Y bueno, entonces ahora le toca a ti, Lidoli, dar tus 15 minutos también. Y bueno, tienes la palabra, te paso la palabra. Muchas gracias, Tony y Par, por invitarme. Es mi primera vez en el Cuban Research Forum Conference. Quiero primero solo confirmar si se ve mi pantalla. Hasta ahora no. Todavía no, todavía no. No se ve. No. No se ve. No te preocupes, siempre tenemos problemas técnicos, así que tú tranquila. Sí. Y es una dulce ironía que se trata de un proyecto Sí. Digital, ¿no? centrado, Digital. centra, centrado, en la, centrado en la tecnología. Es mi primera vez en Jitsi y estoy súper feliz de que esta plataforma exista. No, no sabía. De alguna manera te das cuenta cómo se democratiza, se puede democratizar el conocimiento y También, pero garantizar el a acceso a veces través nos de fallas, así que otra vuelve vez. a intentar A ver, a ver. con toda la tranquilidad del mundo. Tenemos tiempo. Luis, tú tienes una pregunta. Do you have a question, Luis? Just while we're waiting. Ah, no, ya. Lidoli, ya se Okay. ve. ¿Se Se ve? ve y se ve en modo de presentación o se ve como. No, no se ve en modo de presentación, pero no importa si no lo puedes hacer. Ahora va a cambiar. Vamos a ver. Ahora no se ve nada. No. Lido, yo creo que es mejor como lo tenías antes. Por lo menos se ve algo, ¿no? Y ahora está congelada, Lidoli. Ah, aquí estás. No. Bueno, se ve algo. No, Ah, se veía antes. Yo creo que es mejor no tenerlo en screen, en slideshow mode. Alex, ¿tú tienes algún consejo para el Lidoli? Ah, no. Bueno, ahora te vemos a ti. Si quieres, vuelve a intentar. Para que se vea en modo presentación,
hay que ir a la pestaña de presentación del menú del PowerPoint, seleccionar configurar presentación y después seleccionar la segunda opción que hay en la lista de la izquierda y aceptar. Y ya cuando se ponen y compartir ventana en el Jitsi. Y entonces ya cuando se pone en modo de presentación, tener la presentación en la primera pantalla en el ordenador. Ajá, lo vemos. ¿Se ve? Ahora sí. ¿Se ve? Sí, ¿pasa? ¿Se ve la segunda ahora? Sí, okay. Sí, bueno. Yo acabo de terminar, terminé mi doctorado en estudios hispánicos en Canadá y actualmente estoy en una pasantía de investigación en el Virtual Immersive Production Studio de la Universidad de Nottingham. Y tuve la grandísima suerte de conectar con Par y concebir juntas este proyecto que tiene que ver con una instalación inmersiva que garantice un mayor acceso y también una solución sustentable para la ruta de la revolución. O sea, ¿cómo podemos traducir un evento que es puramente experiencial, vivencial, empírico, como un viaje en la provincia de Granma y en Santiago, a una, digamos, un equivalente mediado por la tecnología avanzada que pueda transportarse a diferentes espacios, en galerías, por ejemplo, en el Reino Unido, en Europa, en Cuba, y adaptarse a diferentes públicos? ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Sí, todo bien, sí. Todo sí. Bien. Sí, gracias. De creativa de lo que se llama la chivichana volante consistió en pensar en el espacio, en cómo convertimos ese espacio tan propio del oriente cubano en algo primero que provoque emoción y que de nuevo transmita ese sentido experiencial, cómo estar allí sin estar. Y fue todo en abril de 2020, fotos, audios, que capturan el color, la naturaleza local, la gente, la comida. Puede salir como parte de pequeñas capturas de momentos y Lito, no sé si es por la conexión, pero se te escucha muy mal. A ver si puedo cambiar. Tú apagas el video y nosotros la pantalla, el video y nosotros también, ¿no? La cámara. Okay. Y al amor es mejor, solo con el audio. Ok. Bien, vamos a intentar. Pues la experiencia entre Ana, el papel de transporte, medio de diversión en el oriente para capturar esa experiencia a través de una instalación inmersiva. Un volante. ¿En qué consiste? Y técnico, ¿de qué estamos hablando?
pensar en una sola. Reunido durante la ruta de la revolución. Un proyecto que también sintetizara lo material y lo digital, lo rústico y lo futurista a través de realidad virtual o una experiencia inmersiva, que fuera inclusivo y accesible, que fuera ecológico y que fuera transportable, adaptable y divertido. El proceso técnico requiere colaboración de un programador de Unity, que es el programa que vamos a usar, para crear una aplicación de realidad virtual que sea compatible con Android y con dispositivos que oficialmente son obsoletos, como el Oculus Go o el Oculus Quest One. A transportarse a Cuba sin miedo a que el software estadounidense no tenga una actualización a tiempo, porque ya está, es obsoleto de todas maneras, no está en competencia del mercado. Y de esa manera se hace, como se dice en inglés, future proof, resistente a esa evolución despiadada y voraz de la tecnología avanzada. Acá tengo dos ejemplos. Ese modelaje de la ruta puede funcionar en 3D. Durar el espacio. Lido, no se escucha para nada. No te escuchamos. Yo creo que está congelada. Entonces vamos a esperar hasta que regrese. Yo creo que lo mejor sería parar y que nos explicara un poquito en el tiempo que nos queda. Y después lo que puede hacer es grabarlo. So we'll just ask her to finish when she comes back. I think we seem to have lost her completely, actually. It's frozen. And maybe ask her to just record her presentation and I can... Estás ahí, ¿no? Se congeló por completo. No te escuchamos. Y ahora te veo, pero no te escucho. Así que no sé qué está pasando. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno, ya, solo para terminar, voy a salir de la presentación a ver si es que también está consumiendo recursos. Pues, de esta manera que es divertida, es una manera que de alguna manera combina lo rústico, lo tradicional, lo futurista, y es accesible para distintos públicos, es a prueba de futuro, future proof, con tecnología que ya está desfasada y fuera del mercado. Eso por una parte es una solución ecológica, por otra parte es una solución de resistencia al capitalismo voraz detrás del avance tecnológico, especialmente con compañías estadounidenses. Se puede hacer una instalación muy disfrutable que quisiéramos estrenar en Reino Unido, pero después llevar en un futuro a Cuba y establecer... pues muchas colaboraciones interdisciplinarias a partir de esta nueva manera de entender el conocimiento. Y en eso se conecta con la práctica creativa como una manera también de investigación y de entender procesos culturales y procesos también de diferencias de control, de poder sobre la tecnología. Y de eso se trata la chivichana volante. Gracias, Lito. Yo creo que habrá preguntas para que expliques un poquito más, ¿no? Porque se perdió alguna parte, pero muchas gracias. Ok, entonces si quieres,
Dejar de compartir la pantalla y vamos a hacernos visible para los 15 minutos que nos quedan para las preguntas. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? So, if you have to use the chat, please use the chat, but it would be easier if you just raise your hand and ask your question. Rosie. Hola. Hola. Hola, bueno, hola. Gracias. Muy interesante las tres ponencias. Yo tenía una pregunta específica para Par, que simplemente que quiero saber más de esa idea de corazonar. Me parece muy importante como concepto. Y en el caso de Lidoli, ¿ha pensado alguna vez en usar eso de no simplemente de socializar con el público, pero como método de hacer colaboraciones académicas? Yo estaba hablando hoy mismo con un colaborador potencial que no quiere o no puede viajar para Cuba. Entonces, sí, estas dos preguntas. Bueno, entonces empiezo yo, corazonar. Todavía me queda leer más sobre el concepto, Rosy. Sé que viene de los pueblos andinos, sobre todo de lo que es ahora el Ecuador, ¿no? Y es un concepto que seguro que lleva milenios de existencia, pero que se está redescubriendo en el contexto de las nuevas, bueno, las viejas epistemologías del sur. No solo desde el sur, pero también se está usando en el marco de los zapatistas, de otros grupos que ven otras maneras de gobernar, otras maneras de organizarse, otras maneras de accionar las cosas. Pero tiene su base, tiene su pasado, su legado, es en filosofía andina. Es lo único que sé, te puedo pasar bibliografía cuando empieza a leer. Rosy, perdí el último pedacito. También me afecta la conexión desde aquí. El último pedacito de tu pregunta, perdón. Era la posibilidad de usar estas técnicas con investigadores o colaboradores académicos que no puede, por alguna razón, viajar a Cuba. Y sí se ve como una parte de ese proceso investigativo. Por supuesto. La idea es que se pueda llevar lo experiencial, y de ahí es la por qué es relevante la tecnología inmersiva. No es solo porque es chic, porque suena sofisticada, sino porque ayuda a esa, digamos, recreación emotiva, física, de relación con el espacio. Y eso, Rosy, por supuesto que se puede, o sea, se puede facilitar entre académicos, pero la idea justa para evitar esa desfase entre el turismo privilegiado y los cubanos es hacerlo accesible para ambos, por supuesto, pero de hecho, es mucho más fácil para los académicos poder acceder a una aplicación Android, en un visor de realidad virtual y poder interactuar con los archivos de la Ruta de la Revolución. Para, digamos que esa es la manera más fácil. Pero yo creo que el reto de esta exposición, de esta instalación, es tratar de llevarlo a Cuba con los niveles de conexión que hoy me han jugado muy buena pasada. Con los niveles de conexión y de acceso limitado a la tecnología controlada por compañías estadounidenses a Cuba también. Creo que esa posibilidad de lanzar ese puente entre lo académico y lo no académico también, que es una de las rutas facilitadoras del arte, llegar a otros públicos sin un discurso muy denso, o sea, facilitar también el conocimiento de la historia y de la cultura. Creo que sí. Si puedo añadir algo, estamos en proceso de pedir fondos para el proyecto tan lindo que está diseñando Lidoli con sus colegas.
Pero una parte muy linda, muy así, muy original, es que sería, para los que quieran, cuestión de sentarse en una chivichana para tener la experiencia, esa experiencia tan virtual, pero también tan inmersiva, tan real, sentados en un medio de transporte de lo más rústico, pero lo más importante que hay en la zona que se está representando. Entonces, hay como muchos conceptos ahí que ella está desarrollando de una manera muy interesante, muy original. Y para decir que es un modelo para una ruta, para una parte de Cuba, podría adaptarse para muchas otras partes de la isla y de otros países también, claro. ¿Más preguntas? ¿Alguien más tiene una pregunta? Anybody else got a question? You can do it in English too. Dina, go ahead. Hi, Par. Thank you very much. Can you hear me? Yes. Thank you very much. Very innovative and very interesting projects, actually. My question is for you, Par, actually. Just very briefly, if you could just tell me a little bit more. I don't know if my camera is working, by the way. But if you could just tell me a little bit more about your cultural heritage tourism program. More in terms of the process or a process, how's the process of implementing it? And if we could have like a bit of a, I know you mentioned the itinerary a little bit, we could have just a little bit of an idea of what it looks like so we can imagine it even better. There's a couple of people in the virtual room who've actually done the tour. So if they want to add a little bit, and Tony will remember as well. So I'm trying to see how you can attach things on Jitsi and I can't find it. I have the itinerary ready, so I will send it to you, Dina. So it starts in Eastern Cuba. You have to be able to fly to Eastern Cuba because otherwise it's very difficult. It's 2 weeks intensive. We've learned through practice that you need to stay in one place for at least 2 nights because otherwise it's very tiring. And it's a mixture of local, oh, Leo's typing, that's great. It's a mixture of very local culture, going to very small comunidades, but also seeing some of the more typical urban culture, but in places that most tourists don't go. So the reason that we've chosen Granma is because it has very little repeat tourism, very little sustainable tourists, people who stay. People will spend, we see them literally, international tourists spend 3 hours walking around in the hot sun in Bayamo and get back onto their bus and go on to Santiago or wherever they're going, or stopping in Manzanillo so they can go to Mare del Portillo and go to the beach or go to Holguín. So places that see very little tourism. And it started as an impact case study in a very unsatisfactory way that the people that were trying to help me create the impact case study for the REF, for the Research Excellence Framework, wanted to tell me that it was empowering Cubans. And I was saying, no, it's not empowering Cubans. They already have the power. They don't have the resources. It is about a relationship. It's not about someone coming in and discovering or telling them how to run their tourism. And it took a bit of persuading, but now through practice, and I think that's what I really want to stress, it's the first project. I've theorized lots of culture in my career. I've come up with how culture works, but I've always been on the outside looking at it. And this is the first time that I'm actually making culture with a group of collaborators, Cuban and non-Cuban, and I'm understanding some of the concepts and the terms that I've used previously in terms of how they actually work in practice. So it's really fascinating for me. And the research project that Tony and I started with on Granma in 2014 was to look at the relationship between the local, provincial, national, and global or international, transnational, in the case of Cuba, for historiography in Tony's case, for literature or for culture in my case. And I can see it working in this tour. I can see how it actually works on the ground, which is really fascinating for me and also really instructive in terms of what we mean by research and what we mean by data, what we mean by evidence. So, and where are we in all of that as researchers? So it's blown my mind, which is why I'm just starting to work with some of the concepts and try and turn it now back into more conventional research. And any clues you've got for that, please help, because it's a little scary to do this kind of research when it's not normally done. Does that answer your question a little bit? Yes, it does. Thank you. You're welcome. Yes, it does.
We do have time for one more, and thank you, Lido, for putting the, sin haber estado en la ruta, has puesto muy, muy amablemente la, el itinerario. So, it's a mixture of really important historical places, and this is something else to say that Cubans don't often get to see, and this is the irony and the tragedy. And this is how we can make it more sustainable, is that we go to places that people who live 10, 20 kilometers away have never been. So we go to Las Coloradas, which is where the Gran Mayap landed, and you see Cubans of all ages and of all types who are blown away by seeing this for the first time. They've read it in, going back to what Tony was saying, they've read it in the history books. They had it drummed into them at school again and again and again. But when you go to the place and experience it in your body, it's a different thing completely. And that's what Lido, I think, would like to try and create virtually, that immersive experience of the sounds, the sights, the atmosphere, and the feeling that you're there rather than you're just, you're removed from it because you're reading a text or looking at a text about it. But also just last word is like, you, perdón, es que puedes interactuar con el producto artístico y de esa manera te involucras emocionalmente más, puedes tocar qué quieres escuchar, qué quieres ver, qué quieres hacerle un zoom in y esa posibilidad que es tan revolucionaria en comparación con el arte inmóvil tradicional, esa posibilidad de retroalimentar también contribuye a ese, a esa posibilidad de desarrollarla, de corazonar, digamos, también. Eso, corazonar, va a ser la palabra clave. Okay, we've got 4 minutes left. Any other questions or any curiosity? Tony and I will be, so we're going to pass it over as a proyecto de desarrollo municipal, but we're going to be doing one a year with the group that we work with. So if anybody's interested, it's remarkably cheap and it's always the best fun. We have such a good time. Depending on the group, the dynamic of the group, people share their own cultural practices, their own stories. We play games, we have a lovely time. And I want to add, by the way, this is not an idea of selling this to anybody, because we actually don't make no money out of it. In fact, we pay to do it. And actually, we know right now, absolutely, I will send it. I'm trying to think of the best way of doing it. So Lido, Rosie's asking for your email. That's in the chat. We will try and share it. It might be easier because actually we could just share it. I could just send it to the whole membership. But, you know, we want to do it with care. We want to be really careful about it and we want to I have my hand up, Bar. I'm sorry, Alpha, you did have your hand up. Go ahead. Instead of me just waffling, go ahead, Alpha. You got 2 minutes, Alpha. No, he's got like a thank you. This question is to Tony. Thanks for the for your paper. I wanted to find out why you say that ideology is not part of the superstructure, which I've always been told it was in terms of Marxism, and that it's part of the structure instead. Is this related to the theory, the Marxist theory, that a revolution was predicted in the industrialized capitalist advanced country like the United Kingdom, Britain then, and then it actually happened in a backwards Russia? Is there any connection in there? Thank you. Yes, indeed, there is. That's where Gramsci comes in, because it was his study of the failure of a revolution in Italy that said to him, listen, there is something missing here. There's something missing in that very, very dogmatic approach of structure being made out of economy and society. He said that actually you've got to go one stage beyond that to the way people think, because there is a two-way relationship between the structures that exist and the ideology. Ideology feeds into that and comes out of that as well. And in a different way, Mariátegui came up with a similar idea, but at the same time, actually, but not exactly the same. But they were basically saying that is what, of course, Che Guevara would have called conciencia, is the same thing. It actually
has a role to play, a fundamental role to play. And think about it, actually, because why would anybody bother to join a rebellious group in a place where the theory said it can't actually produce socialism? Why would they do it? It doesn't make any sense, but it does make sense because they have those ideas. And that's essentially what he was talking about. Does that help? Yeah, it helps a lot. Thank you very much. Okay. Excellent. Okay, so I think we're going to finish our session. Thank you, Tony. Thank you, Pam. Thank you, Italy. Thank you very much. Italy, because there was a thank you. That was not so audible, if at some point in the next few weeks you want to just record your PowerPoint and I can put it on YouTube. So it's perfect. Coming. Yep, perfect. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. You need to stop sharing, I think. You've got two Jitsi, whatever you yeah. call them. One with your face and the other's got the screen on it. So you may have to close one account. Is it on a phone or something? On a different device? No. We can't hear si you. Si se le hace muy complicado, puede salir de la reunión y entrar. There we are. Ay, perfecto. Gracias, Alex. Okay. Alex va a ser el mago del evento. Okay. Entonces, voy a ver si está Reinaldo. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente, Reinaldo. Sí, pero algo, creo que necesito asistencia de Alex, porque algo hice que yo no me veo, pero no importa. Si ustedes me ven, está bien. No, cuando se está compartiendo PowerPoint, uno no tiene cómo verse, porque... pero no estoy compartiendo todavía y no. Le di algo que me esconde mi imagen, pero no importa si me ven. Sí, nosotros, aquí está. ¿Me ven y me escuchan? ¿Sí? Ok, ya igual, ya yo me veo.